cuesta, si cada uno se, claro, se financia se lo suyo. Se autofinancia y se lo hace, sí, sí. Y pues llámale tú, ese nuevo modelo de país debe estar comandado por alguien. Y, lo siento, ¿quién mejor para diseñar esto, para guiarnos y para acompañarnos que Eduardo Ganzón? Y está grabado. Eduardo no ha venido. Eduardo no ha venido, no pasa nada. Tenemos a Alberto. A ver. Nada. Esto lo peor. Alberto. Bueno, dejadme que lo diga bien. Me están haciendo señas para que me enrolle y lo tenía muy así. Ha habido un lapsus. Realmente se parecen mucho. ¿Y qué vamos a hacer? No pasa nada. Con todos vosotros y vosotras. Lo siento, el hermano mayor, Alberto Garzón. Yo tengo que decir algo. Antes de que empiece Alberto... Yo tengo que decir algo. Y es que además lo tenía, digo, yo lo tengo que decir no sé cuándo. Me ha dado esto, la vida te da estas oportunidades. Yo la primera vez que vi a Alberto Garzón fue en 59 segundos. Me quedé seca. Y dije, este chaval es mi presidente de gobierno. Y en ese momento dije, voy a hacer todo lo posible para que Alberto Garzón sea nuestro presidente de gobierno. Aquí tenemos a Alberto Garzón. Gracias. Causa, Teleca. Hoy vamos a ser menos, porque Ricardo, con esto de la gripe, no ha podido venir hoy. Y bueno... Ha venido un sustituto, que ahora le vais a ver, que es el compañero Rafa Gómez Parra. El vaquillo. Claro. Y hoy de lo que vamos a hablar, evidentemente, es de elecciones. Aunque no está entre las primeras de la lista, Izquierda Unida, Unidad Popular, hoy traemos a candidata al Senado por Izquierda Unida, Unidad Popular, alguien que es conocido por nosotros, es nuestra amiga, colaborado en TPK, es Eva Abril. ¿Qué tal? Eva, buenas tardes. Primero, enhorabuena, bienvenida y darte también la felicitación porque has tenido un niño precioso, ¿no? Sí, a Jan nos costó, que costó ya, mucho. Ya casi anda. Ya tiene 8 meses y la verdad es que fue un embarazo bastante complejo y por eso me desconecté bastantes cosas, pero bueno, ahora ya disfrutándolo a tope. Qué bien. Además, 8 meses... Y con dos madres... Con dos madres está feliz y yo además me he vuelto así como muy animalita y yo le doy pecho todavía y quiero hasta el infinito y más allá, ¿sabes? Que yo creo que el niño va a ser el que va a decir, bueno, ya está bien, mamá, suelta ya. Pero la verdad es que sí, muy contenta. Aparte de ser madre... y casarse con su mujer para poder ser una familia real, con papeles y eso, ella es concejala del Ayuntamiento de Aranjuez por una candidatura que se llamaba, ¿cómo era? Aranjuez Ahora. Aranjuez Ahora, y bueno, ahora es candidata de Unidad Popular y de Izquierda Unida. ¿Por qué te metes en estos fregados? Pues mira, yo ya no soy de Izquierda Unida, después de todo lo que pasó con Izquierda Unida Madrid y cómo nos maltrataron a muchísimas asambleas, una de ellas la de Aranjuez, yo por querer hacer una candidatura a Unidad Popular, que además salió muy bien, sacamos 4 concejales, o sea que está bastante bien, a pesar de Izquierda Unida y de Podemos, que los dos se oponían a ella y al final conseguimos sacar 4, que si hubiésemos tenido su ayuda, pues a lo mejor estaríamos gobernando, ¿no? Entonces yo ya no soy de Izquierda Unida, pero a mí me parece que Alberto Garzón a mí me parece que merece la pena el esfuerzo. Entonces cuando yo estoy un poco desconectada, pero empezaron las primarias, pues me dijeron que por qué no entraba en las primarias del Senado, que además el Senado, Izquierda Unida nunca ha tenido representación, o sea que es un salto con red, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a las primarias, apuntadme a las primarias, claro, o sea, yo por poner mi granito de arena, es que salí.
De repente digo, ¿qué habéis hecho? O sea, otra vez, pues me han votado, pues venga, asumir que he salido como la más votada para el Senado, pues venga. ¿Y qué crees que puede aportar la posibilidad de la entrada de Unidad Popular, de Izquierda Unida, a este frente que se ha construido en torno a la candidatura de Garzón? ¿Qué aporta que no tengan otras candidaturas que se pueden llamar de izquierdas como el PSOE? Como hombre, el yo creo que lo que una de las cosas que aporta es realidad, o sea, no engañamos. O sea, somos de izquierdas, queremos serlo, estamos en la calle. Además, es una candidatura que se ha hecho con pocos militantes, es decir, que los militantes de Izquierda Unida Madrid han puesto mucho encima de la mesa, pero no están en esas, o muchos de ellos no están en la candidatura, y es una candidatura que da realidad, o sea, está diciendo cuáles son los problemas fundamentales que hay en este país y cuáles serían las soluciones. Nosotros lo tenemos claro. O sea, que la Iglesia deje de tener el poder que tiene, que la monarquía deje de tener el poder que tiene, ir a la corrupción, tanto la legal como la ilegal, y empezar a hacer una sanidad pública y de calidad, una educación pública y terminar con los concertados. Es decir, que nosotros no engañamos a nadie, ¿no? Y yo creo que eso, ahora mismo, somos la única candidatura que puede decirlo alto y claro, porque no nos vendemos por 1 millón de votos. Con nosotros está otro gran periodista, Rafa Gómez Parra, que hoy también va a hacer de presentador, va a hacer de pareja, de hecho, de hoy. Ya sí, vuestra, ¿no? A tu disposición, Rafa. Sí, no, yo creo que en estas elecciones se ha planteado, los grandes medios de comunicación, yo creo que han tenido un gran éxito en ese sentido, es decir, se han cargado en gran parte el espíritu del 15M, que es lo que se trataba de hacer. Y han conseguido que estemos más atentos a las posibilidades reales, como siempre, al voto útil, que se llama siempre, que a los programas, ¿no? Entonces, lo que está hablando Eva, yo que me he leído el programa de Izquierda Unida, etcétera, que sigue siendo el programa efectivamente más cercano a la población, es decir, a la gente, a los trabajadores, a la gente más humilde, etcétera, etcétera. Es en estos momentos no pinta mucho, es decir, claro, de cara al voto del ciudadano. Aunque yo en los últimos días, lo que pasa es que creo que no va a dar tiempo suficiente, en los últimos días yo estoy escuchando a mucha gente que iba a votar a Podemos, que iba a votar a otras alternativas, de repente darse cuenta que, oye, mira, es que el que está nos está defendiendo, el que está defendiendo de verdad que haya un Estado, es decir, un gobierno de un Estado que fomente lo público, que es lo fundamental en este momento, porque ten en cuenta que estamos en una situación de capitalismo de Estado donde el único dinero que se maneja es el de los presupuestos. Entonces, aquí lo que se está jugando es quién va a manejar los presupuestos. Es decir, claro, aquí no es verdad que va a llegar ya ningún capitalista, va a dar trabajo, y tal cual. Aquí el único que puede dar trabajo ya es el Estado, el único que puede dar sanidad es el Estado, educación es el Estado. Y por lo tanto, el único programa que de verdad plantea hacer esas cosas, como dice Eva... Y aprovecha que está aquí, no solamente para dar tu opinión, sino para preguntar. Sí, no, por eso quería yo preguntarle, efectivamente, si efectivamente no cree ella que esto es el comienzo de una nueva etapa. Es decir, sí, que lo que está haciendo Izquierda Unida, en este caso Alberto Garzón y ella, etcétera, no es efectivamente el plantearse de que la gente ya se dará cuenta, es decir, que alguien tiene que ser como si os planteáis ser como el símbolo de lo que a ver, yo creo que en Madrid está claro que no se ha podido hacer una confluencia, pues porque no había los miembros suficientes. A mí me parece que el espíritu del 15M, que es un espíritu que tiene mucho que ver con la, bueno, todo que ver con la lucha diaria de la clase trabajadora, esa gente que se une por un interés común, como puede ser la PA en Barcelona, y por eso Ada Colau consigue lo que no se consigue en ningún otro sitio, que es Ada Colau llega y con todo, con el poder que tiene, que Ada Colau, que es el poder de la calle y el poder de haber estado ahí trabajando, dice, no, el camino es este, ¿no? Claro. Y entonces Podemos llega y tiene que tragar, o sea, pues porque en Madrid no hay Ada Colau. El acuerdo... porque en Madrid Podemos, no tenemos ¿por qué no nada, se puede hacer nada con Podemos en Madrid? Bueno, pues porque yo creo que Podemos en Madrid está liderado por gente que tiene mucha rabia a Izquierda Unida, por un pasado, que eso también yo lo entiendo, o sea, es verdad que yo con esa bilis y con esa rabia me he ido de Izquierda Unida a Comunidad de Madrid, porque es cierto que era absolutamente inmovilista,
pero a mí me parece que Garzón representa otra forma de hacer. Por eso no es que yo sea presidencialista, que yo diga, no, es que Garzón, ¿sabes? Como si esto fuese un club de fans. No es por Garzón, es por lo que Garzón representa liderando una organización como es Izquierda Unida y como puede ser una unidad popular, como para que las cambien las formas de hacer que siempre hemos tenido, ¿no? ¿Por qué no se da en Madrid? Pues porque Madrid, ya sabemos, y muchas veces lo hemos visto aquí, lo hemos hablado, que hay un estado de corrupción. Y que ese estado de corrupción llega a todo. Y que entonces estamos, o sea, es muy difícil. Yo creo que estamos un poco en shock político Madrid, ¿no? A mí una cosa me llama la atención, y eso es el último día, cuando ya cuajó que Garzón se iba a hacer una candidatura con la Izquierda Unida que él tiene, con otra gente que estaba colaborando, a mí me ha dado la sensación de que los meses que han estado, mi opinión era como gatuseando con Podemos, ha sido una pérdida de tiempo, porque sí. Yo creo que no había ninguna voluntad de que no se hiciese nada que no girase en torno a Podemos. Claro. Pero mucha gente se lo pedía también. Es que eso era difícil también, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que era difícil también prescindir de Podemos antes de que Podemos dijera que no. Claro. Es decir, porque había mucha gente dentro de Izquierda Unida que lo veía como un aliado natural. Bueno, y que es que ahora la realidad es tozuda y la gente de Podemos nos viene y nos dice, es una pena que no hayamos ido con vosotros. Mucha gente que lo está viendo. O sea, es que es matemática pura y dura. O sea, si tú sumas lo que podía tener Podemos Izquierda Unida junto con EQUO y demás en Madrid y lo que van a tener ahora y lo que vamos a tener por separado, es no darse cuenta que el sistema lo que quiere es que estemos separados. Y es que además el sistema está hecho para eso. La ley electoral y todo. Es un error bestial que yo espero que sirva para que dentro de 4 años o dentro de 2 años, pues yo no creo, a ver lo que sale el sábado, no sé si aguantará, pues que se puede hacer algo muchísimo mejor. Oye, una pregunta concreta respecto a la candidatura que tú vas a encabezar al Senado por Madrid es, ¿para qué sirve el Senado? ¿Qué queréis los de la candidatura de la Unidad Popular? Nada, para nada, o sea, yo lo estoy diciendo, o sea, yo entraría al Senado para reventarlo desde dentro, ¿sabes? O sea, porque me parece mucho más fácil reventarlo desde dentro que desde fuera, ¿no? El Senado es una institución absolutamente obsoleta, que no sirve para nada, que es un despilfarro de dinero absoluto, pero tenemos que estar. Yo creo que es importante estar. O sea, que si eres senadora, ¿qué vas a hacer? Pues haré lo que me toque, que yo espero que será poco, y luego además haré denuncia para lo poco que sirve el Senado. O sea, estaré ahí dentro y diré, oiga, señores, que esto tiene que servir para algo, ¿no? Y cuando veamos que no sirve para nada, que es lo que yo creo que va a pasar, bueno, casi a ciencia cierta, sabiendo que no sirve para por nada. Supuesto, pues desde ahí dentro, pues a lo mejor me tiro 4 años diciendo esto no vale para nada, ¿no? Yo creo que no voy a salir. Bueno, si me quieren votar todos, que me voten, pero yo creo que no. O sea, sería un bombazo, ¿eh? Sí, pero yo de todas maneras, ¿tú qué prevés que puede pasar, digamos, después de los resultados del domingo? Es decir, efectivamente, ¿se puede llegar a un gobierno PP-PSOE o tripartito de izquierdas como en Pues es muy complejo. Todas las posibles combinaciones son muy complejas, ¿no? O sea, yo espero que, y claro, esto decirlo, pero yo soy de izquierdas y creo en el bien común, ¿no? A lo mejor todavía soy un poco ingenua pensando que Podemos puede hacer algo en el Congreso que no ha hecho todavía en la calle, ¿no? Pero a mí me gustaría que Podemos superase al PSOE y a Ciudadanos. Partido Popular va a estar por encima de todos. Yo creo que la distancia va a estar ahí. Hay 5 o 6 puntos que no se pueden. Hombre, pasa que si el Partido Popular se baja de los 100, por ejemplo, sería un golpe duro, claro. Sí. Entonces, si se queda el Partido Socialista, el cuarto, que es una catástrofe, a ver qué podría pasar, ¿no? O sea, a lo mejor somos más fundamentales de lo que parecemos. Lo que pasa es que yo creo la sensación que el Podemos de hace un año, según hemos ido avanzando en el tiempo, pues sus posiciones han ido cambiando y se han ido adaptando al nuevo régimen. Sí. Las nuevas reglas, a los a mí me recuerda mucho a Felipe González y a Guerra. Mucho. Bueno, lo que pasa es que es más pobre, porque Felipe González tenía más recorrido, tenía más posibilidades de cambio. Luego lo hizo o no lo hizo, y hacer tal, pero Podemos tiene mucho menos recorrido. Es decir, Felipe González dio la seguridad social para todos. No, claro, por ejemplo, pero porque estaba todo por hacer, claro, ¿no? Es decir, de todas maneras, yo creo que en el tema que se plantea de Izquierda Unida, que yo le he oído a Garzón decir, bueno, aunque saquemos pocos, podemos ser
la alternativa estilo la CUP en Cataluña. A mí me parece que sí. Eso plantearía un problema de conciencia a Izquierda Unida. Vamos, a Alberto Garzón y a los que apoyáis a seguramente, Garzón, ¿no? Seguramente. Porque hay que hacer, ¿no? Sí, seguramente. CUP, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Unidad Popular e Izquierda Unida tiene que ir con un programa concreto. O sea, tiene que ir, pues como va ahora la CUP, que dice nosotros, a más no. Esto es lo que hay, estos son los pasitos, y si no los quieres, pues nada. Yo creo que ahí, a lo mejor hay algunos que tienen que asumir más responsabilidad de lo que ahora están asumiendo. Y no digo Izquierda Unida, ¿eh? Oye, ahí me gustaría saber, en vuestro programa, como parece que es más realista, dicen algunos, ¿qué proponéis en cosas concretas? En un problema muy importante en este país, que es el desempleo. Y luego otro problema también muy, muy importante en este país, es la igualdad, los géneros, el trabajo para la mujer, cómo evitar la violencia de género. Mira, ayer lo decía Garzón clarísimamente, ¿no? Decía que nosotros lo que tenemos en propuesta es que con 15.000 millones de euros puedes hacer 1 millón de puestos de trabajo y que nadie se lo cree, pero que sí que se cree que con 65.000 millones de euros se puede salvar a la banca, ¿no? Yo creo que es clarísimo, o sea, yo creo que hemos sido capaces de meter dinero a base del sufrimiento, porque hay que tenerlo clarísimo, que ha sido a base del sufrimiento de cada ciudadano de este país y ciudadana, y que se puede hacer con una inversión. Yo creo que es posible hacerlo. Y nuestro programa, por supuesto, que es muy potente en todo lo que es feminismos, políticas de género y políticas de igualdad LGTBI. Por ejemplo, fundamental crear otra vez el Ministerio de Género, de la Igualdad, ¿no? De Igualdad de Género, es fundamental. Que la Iglesia no pueda educar, ¿no? Para nosotros es fundamental para que esto sea un país mucho más igualitario, ¿no? Que la Iglesia esté fuera de las escuelas y que además haya un proyecto transversal de educación que vaya de 0 a 1 hasta la universidad, ¿no? Luego también, pues yo que sé, que hayan protocolos para niños trans y niñas trans, que yo creo que somos de los pocos que llevamos, porque es muy, muy atrevido decir, pero es una realidad decir que los niños y las niñas trans pueden acceder a un tratamiento de bloqueadores hormonales. Me parece que por ahí vamos, ¿no? O sea, es un programa que está viendo, luego hablamos mucho de cuál es la brecha que existe de un 31% de sueldo, de salario entre hombres y mujeres, y lo que eso significa en el futuro, ¿no? Que si las mujeres tenemos más esperanza de vida que los hombres y tenemos mucha menos cotización, pues estamos llevando a lo precario a muchísimas más mujeres, ¿no? Que además son cuidadoras. O sea, ¿qué se hace si no se pone encima de la mesa la ley de igualdad, la ley de ayuda, que sí, ¿cómo apoyo, se llama? De apoyo, sí. La que es de apoyo, y están haciendo las mujeres el trabajo de los cuidados, que además no les permite tener otra vida y desarrollarse en lo profesional, ya no digamos en lo personal, pues tampoco se puede hacer mucho. Vosotros sí sois de izquierdas, ¿no? Nosotros somos de izquierdas. Ahora como parte y no tenemos duda. No os da corte, ¿no? No, decirnos arriba y abajo. No. Verano, invierno, soy de izquierdas. Somos, ¿no?, de izquierdas, sí. Mira, yo cuando dices... Y parece que radicales, claro, porque como el resto se han ido todos radicales al centro... Lo que van a la raíz, ¿no? Claro, porque eso, vamos a la raíz del problema. O sea, que estás diciendo que Podemos se va al centro. Parece que sí, ¿no? Están todos explosionando ahí, ¿no? Bueno, al centro a lo mejor se pasa. Mira, si a mí algún día me dice Rajoy, Mariano Rajoy o otro de su pelaje que lo estoy haciendo bien, yo me voy a mirar. Digo, ¿hasta qué hemos llegado, señores? Me estoy equivocando, ¿sabes? Es que no. Sí, mira, has dicho una cosa que sí me gustaría que pudieses explicar. Cuando se dice hace falta dinero para crear puestos de trabajo, la derecha siempre, y la socialdemocracia incluso, lo que plantea es justamente lo contrario, es decir, el Estado no debe crear puestos de trabajo, deben ser los emprendedores, esa palabra que se han inventado, los empresarios, sí, claro, a los que hay, a los bancos, etcétera, hay que darles dinero para que sean ellos los que creen los puestos de trabajo, y entonces ahí hay una, digamos, discusión importante, ideológica, sí, es decir, sí, ¿por qué Garzón dice que se puede crear puestos de trabajo desde el Estado, desde, claro, desde eso, y por qué los otros dicen que en cambio eso no está bien? Bueno, yo creo que es fundamentalmente por el modelo, o sea, el modelo capitalista es individualista y por eso lo que dicen de la ley de emprendedores, ¿no? O sea, cuando siempre están hablando de emprender, te hacen que emprendas para que fracases solo. Sí, sí. O sea, tú, claro, tú emprendes, lo haces y fracasas y entonces tú no eres el único, nadie, claro, a nadie. Y es absolutamente un modelo, es un modelo económico y un modelo social. Lo que nosotros nos planteamos es que posiblemente se puedan hacer, porque además está demostrado que en lugares de España donde las cooperativas son una forma
absolutamente natural de crear empleo, ¿vale? Y que además hace partícipe a los trabajadores de su propia empresa, que es muchísimo mejor. Entonces, claro, hay muchísimas fórmulas para crear empleo. Lo que pasa es que no quieren. También podríamos hablar mucho de cuál es el modelo productivo de España. Si el modelo productivo de España queremos que sea el del sol, la playa y poquito más, pues es que nos sobran universitarios y por eso el fracaso escolar y las tasas universitarias, etcétera, etcétera. O sea, es que todo está hecho para que al final seamos unos pobrecitos, ¿no? Y por supuesto para que no tengamos ningún tipo de educación política, para que no cuestionemos todo esto, ¿no? Tú eres profesora, ¿no? Sí. ¿Qué cosas habría que hacer en la educación para mejorarla y qué cosas están incluidas en el programa de Izquierda Unida? Mira, yo creo que para empezar, o sea, estos 4 años han sido catastróficos, pero catastróficos por muchas razones en educación. Nos encontramos en los primeros años de educación, en infantil, con 28 alumnos. Estamos hablando de unas edades súper tempranas, ¿no? En un aula de secundaria nos podemos encontrar casi con 40 alumnos. 40 alumnos, que es que con sin... 12 a 16 años, sí, eso es que no lo maneje. Claro, a mí a lo que como me preocupa... se podía manejar como antiguamente con la vara. Exacto, claro, está clarísimo, pero es que con la vara no estamos, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque cuando digo esto, yo, pues, al final conoces a gente de todo pelaje, ¿no? Toda gente. Y entonces cuando digo, es que tenemos a 38 alumnos por clase y me dicen... Pues yo también estaba igual y no me ha ido mal. Digo, no, nos ha ido cojonudo. O sea, nos ha ido perfecto. No podía ni levantarte. Pero vamos a ver, ¿y cómo ha ido a este país? O sea, si tenemos una brecha, ¿qué hacemos con los parados que tenemos, que no tienen formación ninguna, que se metieron con 16 años en la construcción y que eso no va a volver a pasar? O sea, ¿qué hacemos con ellos? No nos fue tan bien. Algunos de nosotros salimos hacia adelante, pero no salimos hacia adelante porque el sistema estuviese hecho para que saliésemos, sino porque somos realmente, pues vamos, supervivientes de un sistema, ¿no? Entonces... La educación hay que darle, pues la verdad es que bastante vuelta. Luego, la ratio hay que bajarla, eso está clarísimo. La formación del profesorado tiene que ser algo fundamental, pero formar en todo, para empezar en valores. O sea, yo no puedo querer que la escuela no sea homofóbica si tengo un profesor homófobo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues habrá que formar a ese profesor para que no lo sea, ¿no? Luego, pues también tendríamos que ver un poquito hacia dónde están yendo países muy evolucionados en el sistema educativo, ¿no? O sea, cómo se está haciendo... eso es aberrante que cada vez haya más matemáticas, más inglés y más lengua, pero que no haya nada de humanidades, ¿no? Que no tengan tiempo, que los niños les han quitado tiempo de educación física en primaria. Que dice, porque es poco importante, porque es más importante saber mucho inglés y que estés como un loco o una loca metida en una jaula horas y horas sin salir a hacer educación física o sin hacer educación plástica, no hacer música. Entonces, claro, pero ¿qué es la realidad? Es que están haciendo todo para, en teoría, mejorar cuando realmente no mejoramos absolutamente nada, ¿no? O sea que... Pues mira cómo nos tenemos aquí, entra, venir aquí, chicos, pues eso, desesperados. A mí me parece increíble que los institutos, a mí me llamó mucho la atención que cuando empecé a dar clase, que hacía tiempo que no iba por un instituto, que son jaulas. A mí me gustaría llegar a un momento en el que los institutos no tuviesen verjas. Que quisiesen estar dentro, no escaparse, joder, es que se quieren escapar, que mis alumnos se quieren escapar, yo no quiero que se quieran escapar, quiero que quieran estar ahí, que tengan gusto por aprender, que crean que eso les sirve para algo, o sea que tenemos que dar una vuelta total. Sí, yo hay otro tema que yo me fijo ahora en los niños pequeños, etcétera, mis nietos, por ejemplo, etcétera, y me doy cuenta que hay otra cosa que también les está empezando a ocurrir, supongo que lo habéis notado vosotros, y es la gran revolución tecnológica. Sí, sí. Es decir, van ellos mucho más por delante que los profesores, es decir, tienen una capacidad de aprendizaje, sí, sí, tan claro, y tienen a su disposición máquinas, digamos, tan avanzadas... Que claro, ya no hay veces que ya no entienden, por ejemplo, el manejo de un libro. Es decir, ya sí, no saben para qué sirve así, eso. ¿No? Hacen así. ¿Sabes? Ya no saben para qué es. Yo he leído que, por ejemplo, en Finlandia, por ejemplo, ya no usan libros. Claro. Han decidido que para qué van a usar un libro si ellos no saben ya para qué sirve el libro. Por decirlo. Mira, a mí eso me preocupa. No, pero sí, estoy hablando en el sentido de, sí, que, sí, sí. De por dónde va, la cosa. Sí, sí. Otra cosa es como ella dice, supongo que tienes razón, en el sentido de que, bueno, hay que luego educar, digamos, en las cosas que sirven para pensar, ¿no? Es decir, yo también oigo, claro, oigo que para qué se regalan tantos juguetes a los niños, que es cuanto más juguetes les regalas, se aburren más,
pero los niños quieren juguetes. Es decir, prefiero que es una sí. es una especie sí, sí. de difícil, ¿no? Es decir, claro, pero bueno, por ejemplo, mi hijo, tú le das un juguete y con lo que más juegas con la caja, ¿sabes? Claro, sí, exactamente, sí, sí. Te compro una caja, niño, ¿no? O con 8 meses ya es capaz de y eso ya, que no ya le dejamos, mirar un teléfono, claro, que no le dejamos el teléfono y no le dejamos el móvil, pero claro, lo estamos con él es al lado. Inútil, y es capaz de darle porque ya sabe que eso funciona o no funciona. Claro. Entonces, a mí me parece que hay un problema que tenemos, es que, por ejemplo, los centros concertados, muchos centros concertados ya están haciendo ese salto a lo digital. Y en lo público no podemos por falta de medios. Claro. Entonces hay una brecha digital en una forma, en una concepción, porque es absolutamente distinta la concepción de educar y enseñar con libro que la concepción de educar con lo digital. O sea, tú puedes tener un libro digital en donde tienes miles de enlaces que puedes ir viendo y es otra forma de aprender. Otra cosa que es muy interesante es que ellos pueden aprender a su ritmo. Y que pueden, a lo mejor uno tiene que ver un tutorial 15 veces y otro tiene que ver una, pero lo tienen ahí todo, ¿no? Por lo tanto, necesitas más individualizar sí. la enseñanza. Necesitas más profesores, claro. La enseñanza hay que dar un repaso entero. Y otra cosa que me preocupa también es la regeneración democrática. ¿Qué medidas tenéis? Porque vamos a ver, yo creo que el cambio ya se ha producido. Estas elecciones, los sondeos dicen claramente, sin acertar el porcentaje de cada uno, que ya no va a haber dos, va a haber por lo menos 4. Con lo cual van a tener que hacer, no sé si será obligatorio hacer cursos antes de formación democrática, porque en este país no estamos acostumbrados a pactar, a tener en cuenta con el otro, estamos acostumbrados a que gobernaba el PSOE, gobernaba el PP y ganaba entonces. Claro. Entonces no había que hablar con nadie. Sí, tú estabas de mero espectador y a veces, de vez en cuando, tirabas una flechita de plástico, ¿no? Tipo de esta de feria, tirabas así con. Y si podías hacer, que pasa, por ejemplo, en los ayuntamientos, ¿no? Donde ha cambiado de manera radical. Nosotros creemos que es fundamental que haya un nuevo contrato. Pero un nuevo contrato total. Es decir, no queremos reformar la Constitución. Queremos hacerla de nuevo. Queremos que haya un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque los que votaron la Constitución, yo no voté la Constitución y ya tengo 41 años. O sea, y esa gente, joder, se va a morir, quiero decir. Llega un momento en el que la gente... Yo voté que no me sirve para nada. Encima, ¿ves? Además, mira, a ver, o sea, vaya dos. Hay que hacer... A mí me parece que para reformar y para darle una vuelta a la democracia de este país... Hay que empezar por lo mínimo, ¿y qué es esto? Es un proceso constituyente, claro. Que antes algunos también hablaban de ese proceso constituyente y ya no. Y ahora ya no. Claro. Oye, ¿y los partidos se pueden...? ¿Sería obligatorio que fuesen democráticos o es opcional? Es opcional, pero sería obligatorio, ¿no? Debería ser obligatorio, ¿no? Sí, mira que yo he estado... Bueno, a mí no me ha ido mal en Aranjuez respecto a democracia, ¿no? Porque yo en Izquierda Unida, cuando he sido coordinadora, he intentado hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que es una cuestión... también de enseñanza democrática. O sea, hay gente que te pide que mandes. Sí, 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 está claro. Como, déjame, no quiero mandar. Y es como, un líder. Claro, dice, si tú eres la coordinadora, tú me tienes que decir lo que debo hacer. Digo, no, no, vamos a ponernos juntos y lo hacemos, ¿no? O sea, porque además es muy fácil, porque siempre está el hay que hacer, y el hay que hacer siempre lo hacía yo, que era como, joder, hay que hacer algo tú, ¿sabes? Que al final... Pero claro, la gente prefiere eso, porque por un lado tienen el líder, que le siguen ahí, como van todos como ovejitas detrás, y luego también se trabaja menos. Claro. O sea, si tú tienes a alguien que te dice, tú te implicas en esto, ¿no? Y al final, había una frase que yo al final aprendí, que es el que la propone se la come, y es como, habría que hacer tú, que has dicho, y ponte a hacerlo, y yo feliz, o sea, si yo no te voy a supervisar, ¿no? Y me parece que los partidos deberían darse una vueltecita más. ¿Tú crees que debería ser obligatorio por ley que la democracia, de un tipo o de otro, fuese igual en todos los partidos? O sea, que fuese como un... reglamento. Claro, ahí ya entramos en lo que el PP, por ejemplo, cree que es intervencionismo, ¿no? Que es como, sí, hombre, han intervenido a mí, yo hago lo que quiero porque este es mi chiringuito. Pues a lo mejor pueden hacer lo que quieran porque la gente que tienen ahí quieren que sean así de borregos, ¿no? Que ese sería otro tema. Sí, pero la ley tiene que ser igual para todos. Sí, pero a lo mejor entrar ahí yo no lo veo tan claro. O sea, habría que entrar en gestionar lo que es un partido a nivel interno, ¿no? Es decir, ¿me voy a ir yo a la Fundación Franco a decirles que sean democráticos? No, joder, la Fundación Franco no tenía que existir. Pero yo creo que un partido... ¿Sabes? Imagínate que se hacen partidos. Debería elegir a sus representantes en primarias. En eso normas, sí, claro. Como hay en Francia, como hay en Italia, y la cumplen todos los partidos. Claro, a mí eso sí. A mí me parece que porque el funcionamiento de presentación, primaria. O sea, quiero decir, la configuración de las listas para presentarse a unos comicios, claro. Sí que es verdad que deberían llevar una norma determinada. Luego, lo que hagan dentro de un partido, a nivel que... Ahí yo ya no me puedo... Y luego, por ejemplo, sería fundamental el que el diputado tenga derecho de voto.
O sea, libertad de voto. Pero, libertad, decir, de voto y libertad, claro, libertad de voto, es decir, claro, que pero eso existe en otros parlamentos europeos, es decir, no en es, italiano, en el inglés. En inglés, etc. Bueno, yo es que además me enganché mucho a una serie que se llama Borgen, que es una serie bestial de política, ¿sí? Bestial, y ahí se veía clarísimamente, o sea, como una democracia europea, pues claro, es totalmente distinta, ¿no? O sea, tú ves el primer episodio y dices, ¡ay, pero si hay otra cosa! Que se llama democracia. Y pueden ser tan fachas como aquí, pueden ser tan radicales como aquí, pero o puede funciona. Haber más fachas, incluso. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Mira, pero Francia, tienen, ¿no? Pero tienen cosas que es imposible de pensar de otra manera, ¿no? Que aquí, o sea, aquí la libertad esa de voto, pues por ejemplo, es como impensable, ¿no? Oye, y lo de la corrupción, yo a veces me planteo que por qué en vez de preparar medidas contra la corrupción, que parece ser que no están sirviendo, porque meten en la cárcel a los corruptos. No, mucho más sencillo. Es que haya otro, igual, ahora hay algunos que quieren que la formación profesional se dé también lo del tema taurino, por si quieren matador. Entonces, ¿por qué no hay unos cursos fundamentales de corrupción? Claro, para ser un buen corrupto, ¿no? Eso es. Claro, eso que es. No ser un corrupto de Chichinabo, un corrupto que sea un patético, ¿no? Que además de corrupto, un patético. Bueno, pues mira, se podría hacer, ¿no? O sea, pero que no sean con fondos públicos. Si se las hagan entre ellos, ¿sabes? Ahí. No, yo hablando en serio. ¿Es posible acabar con la corrupción? Sí, yo creo que es posible acabar con la corrupción, por supuesto, pero para eso hay que querer, ¿no? O sea, si tienes un partido como el Partido Popular, que se ofende mucho porque le llaman corrupto, porque es que a mí también me alucina mucho eso. O sea, si yo hubiese tenido delante de mí a Rajoy, le hubiese dicho mucho más de lo que le dijo Pedro Sánchez. Y ahora parece que, madre mía, lo que le han dicho a Rajoy, estamos perdiendo el rumbo. Pero, o sea, ¿no íbamos a conquistar los cielos? Pero, de todas maneras, por ejemplo, yo siempre digo, la única manera de acabar con la corrupción es, igual que se hizo cuando había que acabar con ETA, y de repente empiezan a meter la cárcel a la gente de ETA, claro, ¿no? Es decir, a este porque ha hecho esto, a este porque le ha ayudado, a este porque tal cual. Yo no he visto que haya ningún partido que haya dicho vamos a crear una audiencia nacional con unas normas expresas específico, de claro, que vamos a meter en la cárcel a todos los corruptos de este país. ¿Se podría bueno, hacer? Luego otra cosa, tendrán que devolverlo. O sea, serán, bueno, eso por supuesto. A la cárcel, tendrán que devolverlo y yo, es una cosa que la gente cuando lo digo dice que disparate. Yo lo que sí que haría que con el dinero que devuelvan, por ejemplo, Bárcenas, se haga un hospital llamado Hospital Bárcenas, del dinero público devuelto por Bárcenas, o sea, es llamado Bárcenas, y que se sepa que es que lo que nos roban hospitales, nos roban colegios, nos roban escuelas, nos roban todo, claro. O sea, que no, no que es como que meten la mano en la caja y no es de nadie, nos están quitando muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Has aludido antes a un tema que yo no tengo muy claro, es decir, que yo creo que sí que es muy interesante discutirlo, es decir, de que si hay cuatro partidos con muchos votos y, por ejemplo, Izquierda Unida saca 5, 6 o 10, ¿va a haber pactos? Es decir, ¿son necesarios los pactos? Yo no estoy muy convencido de eso. Yo pienso que los pactos siempre van en contra del pueblo, o sea, en contra de la gente. Es decir, ¿por qué? Porque no es verdad que cuando se hace un pacto, por decirlo de una manera, tú estés arrancando a alguien algo. Es decir, eso es la idea. La idea es, yo soy de izquierdas, y a Izquierda Unida le pasaba con el PSOE. Es decir, yo soy de izquierda y al PSOE le faltan unos cuantos diputados y yo llego, le ofrezco mis diputados a cambio de mejorar la sanidad, la educación y tal y cual. Y nunca se hizo. Eso no pasa, es verdad. Eso no se hizo. Entonces, a mí eso me da siempre muy mala espina. Es decir, a mí cuando, si llegan el próximo Parlamento y hacen pacto entre los que sean, yo pienso que es lo mismo que tenemos, únicamente que ampliado a 3 o 4. Es decir, la única manera, la única manera de que funcionase un Parlamento es que un partido gobierne. Sí. Pero sí, que los otros puedan obligarle a hacer cosas que él no está dispuesto a hacer. Claro. Es decir, si yo llego a una votación y digo que tiene que ir los presupuestos esos, por ejemplo, está pasando también en la Asamblea de Madrid, claro, por ejemplo. Claro. Es decir, yo creo que ese método es mejor. Los presupuestos se lo está haciendo Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Exactamente. Es decir, y no hay pacto. Es decir, no hay pacto. Bueno, eso en Aranjuez ha pasado, ¿eh? Claro. O sea, nosotros no hemos dado el apoyo para la investidura de Cristina Moreno, eso, de la alcaldesa, pero no hemos entrado en gobierno. Y puedes hacer más cosas. Puedes hacer cosas, sí, pero sí, depende. También es verdad que está hecha la estructura como para los que están mandando, mandan mucho más. Por ejemplo, por juntas de gobierno pueden meter muchísimas cosas que tú ni te enteras y son 7 de 25 y están gobernando a la Junta. Claro, eso es lo que hay que cambiar, claro. Eva, claro, vamos a aprovechar porque me llaman, sí, el de la pila, que ya nos queda un poco de batería. Hacemos como las televisiones
normales y con mucha audiencia. Tienes un minuto para pedir a los televidentes, sí, ¿cuál es tu cámara? No. Sí. Daría igual, ¿no? Yo no voy a pedir el voto para mí. O sea, yo no, pido. Lo que pasa es que yo creo que Unidad Popular merece la pena. O sea, yo creo que hoy estaba hablando de que Garzón es lo que parece y que siendo político es muy, muy difícil. Es un tío que es capaz de hacer cambios profundos dentro de una organización como ha sido Izquierda Unida. Es capaz de luchar por la unidad. Es una persona muy preparada y yo creo que merece la pena votarlo. Al Senado, si queréis que vaya, voy. Y os contaré lo que se hace, pero tampoco tengo mucho interés, ¿eh? Pues, Eva, muchísimas gracias. ¿Vosotros? Esta sí que ha sido tu casa. Esperemos que ahora ya volveré. La criaturita deje de mamar y no te tenga tan ocupada, vuelvas a estar con nosotros. Sí. Rafita. Y que cuanto más diputados haya de Unidad Popular, mejor. Efectivamente, sí, sí. Mejor. Es decir, la mejor manera de controlar el Parlamento, es decir, aquellos que quieran votar, es decir, yo, por ejemplo, no voto. No voto porque no estoy convencido de nadie, pero efectivamente yo pienso que si votas, pues efectivamente debes ir a votar a un partido que por lo menos lleve un programa coherente y que efectivamente esté dispuesto a defender de verdad cosas. Es decir, ¿cuál es el problema? Que yo creo que mucha gente que estaba dispuesta a ir a votar, al ver todo esto que está pasando y todos estos debates que está habiendo, pues muchos de ellos o van a votar a Unidad Popular, efectivamente, o deciden no votar. ¿Por qué? Porque no lo ven claro, que es lo mismo que tú estabas diciendo. Es decir, ya no está claro en cuál es la ideología de los que se presentan. ¿Qué es Ciudadanos? Yo no lo sé. Bueno, no lo saben ni ellos. Tiene más peligro. ¿Qué es Podemos? Pues efectivamente Podemos ha empezado a correr hacia la derecha y como no se pasa de frenada, vamos, el PSOE le pasa por la izquierda. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ahora os vamos a dejar con la tubería, con Álex, con su reflexión semanal. En esta ocasión va a hablar del último debate entre los líderes del bipartidismo, que esperemos que se acabe después de las elecciones. Muchas gracias, buenas noches. El debate celebrado entre Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, y Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, fue un encuentro rodeado de una gran anticipación y declarado por según qué medios como demostración del sentido de Estado de PP y PSOE o el canto de cisne del bipartidismo. Pero ¿cumplió las expectativas el debate? ¿Fue el combate del siglo? ¿Quién lo ganó y cómo afectará a la recta final de campaña? Pedro Sánchez comenzó con unas primeras intervenciones sorprendentemente ágiles, mostrando galones como líder de la oposición y ejerciendo como tal, aprovechándose de un Rajoy momentáneamente perdido sin sus bancadas de hooligans del Congreso. Sánchez, aunque pecaba de leer en exceso, conseguía enganchar los principales errores de Rajoy en estos 4 años de gestión popular y daba la sensación de que, efectivamente, este podía ser el debate para la necesitada remontada socialista. El problema está en que, tras su impulso inicial, Sánchez no llegó a más y no fue capaz de aprovechar su momento para pasar de lo combativo a lo propositivo. Parecía más preocupado en demostrar que no le venía holgado el traje que heredó de Rubalcaba como líder de la oposición. Ese es el momento en el que Rajoy, como viejo parlamentario que es, supo leer esta actitud y echó el ancla completamente al ritmo del debate, con una idea de que si quieres ser el líder de la oposición, vas a quedarte de líder de la oposición. Así Rajoy a cada nuevo envite de Sánchez respondía con un «no se lo acepto» y se encerraba detrás de alusiones constantes a la herencia recibida y a los errores pasados del PSOE, montando una permanente muralla de datos macroeconómicos que Sánchez no acertaba a derribar. Hasta ese momento el debate era un tanto aburrido. Parecía más un enfrentamiento parlamentario PP-PSOE que un debate por la presidencia. Pero entonces llegó el tema estrella, la corrupción. Y vaya si llegó. Sánchez lanzó un directo de que Rajoy no era una persona decente, a lo que Rajoy contestó con un «hasta aquí hemos llegado». Y efectivamente, hasta ahí llegó el debate. Lo siguiente fue ya una dantesca riña a garrotazos en el barro, con un Rajoy que había perdido su tradicional calma y que recurría al insulto directo. Y Sánchez, en lugar de aprovechar ese momento para saltarle por encima y lanzarse a una cadena de propuestas que le alzaran de líder de la oposición a candidato a la presidencia, lo que decidió es tirar de navaja y lanzarse a cuerpo descubierto al fango. Y en medio del barro, el moderador completamente desaparecido, soltando todo control sobre el debate y permitiendo barra libre de salidas de tono e insultos. Rajoy le dice a Sánchez que es ruin y mezquino. Sánchez le contesta que para usted, señor Rajoy.
¿En serio? ¿Ese es el nivel de discurso de un líder político? Vota, vota, en tu culo explota. Por no hablar de momentos surrealistas, como Sánchez respondiendo, estoy de acuerdo a lo que decía Rajoy. De Rajoy, ¿por qué te metes entonces conmigo si estamos de acuerdo en eso? Incluso una mágica frase sobre la modificación exprés de la Constitución que hicieron conjuntamente PP y PSOE. Al final quedaba como una sensación de que estaban intentando demasiado fuerte diferenciarse cuando son caras de la misma moneda. Y ya para bingo, un minuto final desangelado en el que Sánchez leyó la mitad de su discurso y un Rajoy plano y gris diciendo que era optimista. Ya, claro. Si esto fuera un combate de boxeo, estaría claro que el ganador a los puntos fue Sánchez, capaz de colocar más golpes en la lucha en el barro. Pero el problema es que no era una contienda pugilística, era un debate político. Y el problema es que lo que vimos ayer no era ni el debate que representa la pluralidad del electorado estatal, ni el que nos merecemos como democracia madura. Por eso, honestamente, esperamos que este domingo la gente vote con ilusión, con sonrisas, con sensatez, como quiera, pero que demuestre que lo que vimos en ese debate ya no es más que una fotografía del pasado.